Sí. Sí, ya no es. Antes sí, yo no uso mucha artillería, como te digo, pero sí, antes cuando las usaba, pues sí, de repente reventar un tanque con 800 de daño o hasta más de 1000. Sí, está medio divertido, ¿no? Y pero sí se nota bastante que las dejaron de usar un montón en las partidas, porque sí, yo juego mucho pesado y mediano. Y sí, las partidas son menos castrosas ya en cuanto a las artillerías. ¿Tú jugabas mucho artillería? ¿Ya no has vuelto a jugar el juego? Ábrele. ¿Sí lo sigues jugando el juego? Órale. Sí, la verdad sí, el juego es muy diferente a incluso hace unos 2 o 3 años. Muy, muy diferente. Han cambiado muchas cosas, han metido mecánicas nuevas, han hecho un montón de cosas diferentes. Yo tengo jugando este juego de hace 7 años. Y me ha tocado ver toda esa evolución. Sí, ya no es lo que era. Ay, cabrón, me pegó. Sí, ya no es lo que era antes. Oye, carnal, tengo una noticia. Eres el primer espectador que tengo. De hecho, estas partidas son de prueba para ver cómo se ve el canal. Pero pienso lanzarlo ya oficialmente y darle con todo en enero, más o menos como a mediados de enero. Una de 18. Date el pésimo por los dos. Órale, sí, me ha tocado jugar también con gráficos. Está mal, este cabrón me está chingando. Mamá, me está esperando que me asome. Yo lo jugué mucho tiempo con una PC, con un i3, con la gráfica integrada. Jugué creo que unos 3 años con esa computadora. Sí. Eres el primer seguidor, carnal. Oficial. Porque tengo otros ahí que son familia. Sale, vale. Muchas gracias ahí. Ah, este hijo de la chingada, no puedo. Está muy bien posicionado ya el backer. Pues si vuelves a jugar ahí, quieres consejos, lo que sea, incluso hacemos un pelotón de vez en cuando. Yo normalmente juego
más a otro horario. Ahorita son puras pruebas las que estoy haciendo. Ya después ahí programo cómo van a estar los horarios. Y ahí para cualquier cosa el juego este, el Kid World of Tanks, es pues una preguntilla, seguro te sirve algo de lo que te diga. Ya tengo casi todos los tanques del juego. Ahí avanzaron estos cabrones. Creo que ahí puedo avanzar. Lo más recomendable es agarrar una línea y darle por esa. No sé cómo o cuáles te guste jugar, pero por lo general es recomendable concentrarse en una sola. Y aquí le pego. Ah, no le di. No le entró. Y darle por ahí. Y encontrar ahí cuál es el que más se te acomoda. Si los medianos, si los pesados. Y herías. Ligeros. Hay de todo. No, no le doy. Ah, grile. Creo que no es buena idea arrimarme para acá, pero lo voy a intentar. El progueto está intentando ir por el Badger. Aquí. Ah, ya le ayudé. No más, no, ahí está. Ah, sí me pegó. Bien, el proyecto se chingó en el Badger. Sí. Sí, claro que sí. Ahorita lo checamos. El Lush es el ligero nivel 3 alemán, si no me equivoco. Nivel 3 o nivel 4. Creo que es 4. No me acuerdo bien. Pero ahorita lo checamos. De hecho, lo acabo de poner. Lo acabo de aplicar el descuento del 100%, creo, de este descuento navideño que hicieron. El Lush, sí, tier 4. Madre santa, lo reventaron. Para adelante. Oye, es una pregunta. ¿Cómo se ve el juego? ¿Se ve más o menos claro? ¿Se ve pausadón? ¿Cómo lo ves tú desde ahí de donde lo estás viendo? Aquí está este. Ah, sí lo vi. No, no me da. Asómate. Oh, sí, me alcanzó a dar ahora sí. Me alcancé a voltear la torre. ¿Lo ves desde un celular o de una computadora? No me vas a hacer nada. Ah, me chingo el grille. No alcancé. Ah, ¿estás jugando? Órale.
Órale, déjame acuerdo de Lush, pero por lo general, a ver. Por lo general en tier bajos, de 5 para abajo, casi nunca dejo tripulantes. Tengo muy pocos tanques de ese nivel. ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¿Y dónde está? Aquí está Luch Tier 4. De hecho, tira, tengo para pa comprarlo con 100% de descuento. El Luch. Bueno, ¿qué tengo de ligero? Alemán. Ok. Por lo general el Lush es un tanque muy rápido. Yo le pondría estas iramas. Ahorita te digo cuáles. Con el Lush, según yo, andas en chinga, ¿no? Por todos lados. Y para ponerle. Si te vas a quedar con él así por mucho tiempo. O si vas a nomás avanzarlo, no sé cuál es la intención, pero yo en lo personal, primero que nada, le pongo estas dos al comandante, que es la de Hermanos de Armas y Sexto Sentido, o primero Sexto Sentido y luego Hermanos de Armas, ahí como lo veas, y como tercera habilidad a uno que sea rápido y que dispare mucho, yo le pongo Ojo Mortal y disparo instantáneo para el artillero. Aquí en este caso, el comandante y el artillero son lo mismo. Hacen las dos funciones, por eso están las mismas habilidades. Yo pondría estas cuatro primero. Pero para llegar a esas cuatro tardas un montón. Entonces tendrías que jugar un montón de partidas o usar los folletos. Los libros estos. Entonces, no sé si sepas ahí más o menos cómo funciona todo eso. Supongo que sí, ¿no? Yo pondría eso porque las azules, yo le digo las habilidades azules. Mira. Mira. Esta, la que tiene así como azulito, era. Son para disparar en cuando mueves la torreta. Y la del conductor, que es esta, también es azul, era. Necesito poner un conductor. Ya llegó. Estoy poniendo cualquier tripulante solo para ver las habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este marcha suave que es azul, mira, se ve como azulito. Esta que es azulita es para mejorar la precisión cuando mueves las orugas y pondría hermanos de armas, pondría marcha suave y pondría tal vez reparaciones. Esas son las primeras tres que pondría. Yo por lo general siempre, siempre en casi todos los tanques pongo hermanos de armas. Sí, pues ahí más o menos. Así es como yo si veo que es un tanque rápido, que tiene buen manejo de cañón y que andas ahí en chinga, por ejemplo, este es un caso. Esas son las habilidades que pondría. Al conductor. Sí, la que mencioné ahorita. Yo pondría el conductor, hermanos de armas, la marcha suave y reparaciones. Esas son las primeras tres. Pero como te digo, normalmente, al menos yo en tier bajo, no les ponía más de dos habilidades porque ya me brincaba al siguiente y esos mismos tripulantes me los llevaba al siguiente tanque. Lo que tienes que ir viendo, si la línea de tanques que estás siguiendo van a coincidir todos en tripulación, en el estilo de juego. Eso es lo que tienes que ir checando. Por ejemplo, el Lush que sigue. El Lush, ¿dónde está Lush? Aquí está Lush, se va hasta este. Mira, por ejemplo. Aquí es un tanque rápido de muchos disparos. No creo que es una ametralladora que tiene, la verdad, ni me acuerdo. Pero ya por aquí,
En estos tanques en nivel 10 y 11 ya son tanques un poquito más pasivos. No son tan enérgicos como el Lush. Entonces ahí puede que las habilidades, algunas no sean tan óptimas para los tanques de estos. Estos todavía los puedes jugar un poco más agresivos, pero no tanto. El BK-28 sí se juega un poquito más agresivo. Porque a este le puedes poner el Derp, si no me equivoco. No. Ah, no, este no puedes. Es el premio nada más. Así es como lo haría yo. Más o menos. Pero por ejemplo, ligeros de nivel 8 que tengo. Tengo estos más bajitos. 7 y 6. Por ejemplo, este es un ligero que se puede manejar como cazatanque, como hasta tanque mediano. Todo depende, tienes que poner atención, como te digo, a la línea que vas a seguir, y si más o menos no cambia el estilo de juego de los otros tanques, pues ahí vas más o menos acomodando las habilidades. Pero pues todo depende de ahí, de lo que quieras hacer. En total tengo 194 tanques. ¿Tú cuántos tienes? No quiero presumir, pero... ¿Qué hora son? Ay, cabrón, van a ser las 5. Una partidita más y nos vamos. Que tengo que ir a chambear al rato. A nivel 10 con un ruso con 907, no sé. Con el Kramba. Vámonos con este. Si quieres, en la semana hacemos pelotón. Mándame solicitud de amistad, así como aparece aquí. No sé si se alcance a ver.